aquí vamos a hacer un fumé con cebolla, pimiento choricero y ñoras. Y ahora le vamos a echar el ajito. Lo dejamos ahí a fuego lento, que vaya cogiendo todo el sabor. Aquí tenemos al chef. Hoy nos va a finalizar con una paellita mixta, pollo, que está destrozando, digo, cortando con su hacha de cocina. Aquí tenemos al segundo chef, que está haciendo cirugía. Bueno, Pablo, está haciendo limpieza de vísceras. Yo no sabía que esto tenía la muerte, pero fijaos lo que tiene dentro. Aquí comemos muy limpio y muy sano, destripando gambones. Muy bien. Aquí seguimos con el chef, con su pollo. La salsa, ahí. No voy a abrir la tapa porque me voy a quemar. Dorando el pollito y con el resto de ingredientes: calamarcito, verduras, tomate, pollito y el gran chef del Parque de Bomberos con el turno 2. Lo que usted mande. Bueno, aquí está mi amigo Tala, que nos va a hacer una paella de las suyas excepcionales. Como sea, como estas últimas que ha hecho, vamos, para chuparse los dedos. Esta vez va a ser mejor, va a salir mejor. Sí, señor, eso es. Te entiendo con mucho amor y cariño. Claro. Y como ya le arreglé el cacharro este de las paellas, ¿eh? ¿A que sí, eh? Dime lo del domingo. El domingo vamos a correr una carrera a favor de los niños huérfanos por violencia de género. Y vamos ahí a... Hemos colaborado con esa carrera, vamos a participar y aportar nuestro granito de arena. Ahí estaremos. Sí, señor. Todas las que se pueda aportar algo, ahí estaremos. Ahí estaremos. Y Dupla y yo. Bueno, pues ya tenemos el tomatito casi frito, están ahí también los calamares, los pimientos rojos, verdes, el pollo. Ahora falta... Venga, el tomate que quede siempre muy fritito. Un poquito de pimentón de la Vera, de mi tierra. Nací en Madrid, pero yo me considero de Cáceres. Y luego le dejamos medio minuto, que esto, el pimentón se quema muy pronto, y ya le echamos el caldito. Ahí está el fumé que nos ha salido espectacular, por lo menos huele bien. Que empape. Ahí está. Señor Pedro. ¡Empape, está todo morado! Ya hemos echado el arroz, y ahora en unos 20 minutitos ya estará lista. Ya la tenemos tapadita, unos 7 minutos, y a la mesa. Muy bien, eres un profesional. Aquí está la obra maestra del chef Tala, Manu el chef Tala, alias el corre caminos de monte. Ahí está bueno. Ahí lo lleva. Sí, señor. Que no se me caiga como la otra vez. Efectivamente, no la tires, que si no, no la tenemos que comer del suelo. Perfecto, perfecto. Repartidos ya los platos. Si no lo has probado. Esas pelotas, venga, pruébalo y luego me dices. Excelente. Te has superado. Está riquísima. Maki, si eran en Valencia, hacer una paella como esta.